Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Rotuno, soy director comercial en CMS Group y quiero darles la bienvenida al Chile Fintech Forum, edición 2021. Este evento que se está realizando por primera vez y calculo que por el éxito que va a tener, vamos a tener varias ediciones de este evento. Hoy podemos decir que más de 2.000 personas se han inscrito y van a disfrutar de lo que es no solo esta jornada, sino las tres jornadas de este evento y recuerden que además tenemos, bueno, esta plataforma que es CMS365, donde están viendo, donde me están viendo y donde van a ver todas las conferencias, va a quedar activa incluso por 30 días más. Es decir, vamos a tener una gran experiencia por compartir y por eso me enorgullece darles la bienvenida. ¿Qué van a poder hacer en este evento? Bueno, van a tener interacción, como les decía, con más de 2.000 personas del ecosistema fintech chileno, pero también del ecosistema fintech de toda Latinoamérica. ¿Qué más van a poder hacer? Interactuar con todos los stands de los miles. Bueno, no, 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 no. no puedo dejar de, de incluso de agradecer a todos los sponsors que están participando y que nos están brindando sus soluciones, donde van a poder encontrar videos, donde van a poder encontrar brochures, productos para poder descargar toda la información requerida de cada una de las empresas que nos están apoyando y que queremos también agradecer. Van a poder postear en el muro información, charlas, encuentros, temáticas que quieran debatir. También tenemos pensado una parte de juegos, lo que se denomina el gaming, donde van a poder darle likes a, a, a los stands, van a poder descargarse eh, estos brochures y productos que les mencionaba, interactuando en la plataforma van a poder disfrutar de eh, la obtención de unas gift cards que vamos a estar entregando o sorteando en realidad al final del evento. Estas gift cards son por un valor de 150 dólares y son eh, para poder consumir en la plataforma Amazon. Esto es cortesía de Fintech Chile. Dicho esto, quiero agradecer también a Fintech Chile que me está dando la posibilidad de presentar este evento y... Obviamente, como todo tiene un representante, quiero presentar en este momento al señor Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile, y que nos va a dar las palabras de bienvenida. Bienvenido Ángel, la palabra es tuya. Hola Rodrigo, buenos días y muchas gracias. Y buenos días a las más de 2.000 personas, que tal como comentas, increíble. Hoy nos acompañan en Chile Fintech Forum, el evento de tecnología financiera más importante del país. Eh, en nombre de Fintech Chile y las empresas asociadas, les doy la más cordial bienvenida a este trascendental encuentro, el cual definitivamente va a marcar un antes y un después respecto a la forma como concebimos el sistema financiero. ¿Por qué? Permítanme profundizar. Las empresas fintech, anglicismo de la combinación finance and technology, son empresas de base digital que prestan servicios financieros o que contribuyen a la mejora de los mismos y las cuales desde hace algo más de una década no han parado de multiplicarse para transformar la forma como los servicios financieros se producen, se distribuyen y se consumen a nivel mundial. Para que se den una idea, en el año 2018 Chile no tenía más de 70 empresas fintech. Y hoy, tres años después, ya visualizamos algo más de 200 empresas. Y la proyección que hacemos desde Fintech Chile es que a diciembre de 2022 lleguemos a sumar 100 empresas más para alcanzar las 300 compañías operativas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este crecimiento exponencial? La respuesta es muy sencilla y es que la tecnología eh, definitivamente ha llegado para renovar, transformar y democratizar todas las industrias. Y el sistema financiero no es la excepción. Hoy, sin lugar a dudas, podemos empezar a hablar de un sistema financiero ampliado, el cual se pone al servicio de un país que más que nunca lo necesita para lograr recuperar los miles de empleos y empresas que nos arrebató la pandemia. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad para capitalizar este tsunami de servicios financieros e innovación que vienen en camino? Nosotros como asociación visualizamos cuatro principalmente. El primero, necesitamos de un gobierno y un regulador que aceleren más que nunca para acompañar el crecimiento y evolución de este sistema financiero ampliado y tecnológico que se viene construyendo. El llamado, por favor, no permitan que esta inercia de innovación e inclusión financiera que hemos venido ganando se detenga. El segundo, necesitamos de un sistema financiero tradicional abierto receptivo a los cambios. Hoy los silos sectoriales están desvaneciendo y la colaboración es lo que nos va a permitir mover las fronteras de la inclusión financiera para que el mercado crezca y haya más espacio para todos. Tercero, necesitamos de una industria de venture capital que producto de una buena regulación fintech y la adopción masiva de estos nuevos servicios incremente sus inversiones en el sector para seguir alimentando el crecimiento tanto local como internacional de las empresas. Definitivamente podemos convertirnos en exportadores de servicios financieros. Cuarto, necesitamos que la academia, entendida como las universidades y demás entidades educativas, se pongan al corriente con la industria fintech y empiecen a incorporar la temática en sus mallas curriculares. Y ojalá se creen cursos, diplomados, maestrías, como ya sucede en otras geografías. Viene en camino un importante crecimiento de la industria tecnológico-financiera y desde ya se está necesitando del mejor talento. El correcto fortalecimiento de estos cuatro pilares que les acabo de mencionar no solo nos van a permitir lograr una mayor innovación e inclusión financiera en el país, sino que adicionalmente, si lo hacemos muy bien, nos podría permitir convertir a Chile en un hub tecnológico financiero para la región que atraiga inversión, empleo, talento y prosperidad en general. Para terminar, no puedo dejar de decir que en FinTech Chile estamos convencidos que nos encontramos presenciando por lo pronto la punta del iceberg del futuro sistema financiero del país y resulta determinante que todos los involucrados trabajemos más que nunca en forma cercana y colaborativa para que en conjunto capitalicemos lo mejor de la tecnología aplicada a las finanzas. Gracias de nuevo por acompañarnos y vamos adelante, Rodrigo, con la gran agenda que tenemos para el día. Gracias, Ángel, por tus palabras. Eh, la verdad que tenemos un evento eh, que estamos esperando muy ansiosos por todo lo que se viene y además con la primera conferencia que, que tenemos en el día de la fecha con Diego Herrera, el especialista del BID que no, seguramente nos va a deslumbrar con una gran presentación. Así que bueno, sin más, si te parece, le damos la palabra a Diego. Vamos. Vamos con ello. Diego Herrera, bienvenido. Adelante. Quiero empezar mi presentación eh, haciendo un comentario eh, que leí del profesor jo Joseph Stiglitz. Eh, que el año pasado estuvo con nosotros en un evento del sector bancario y esencialmente lo que él decía era que eh, pues que hay necesidad de crear políticas nuevas eh, para que eh, se proporcione liquidez a las empresas pero también a los trabajadores eh, porque esa es la única forma de garantizar que tengamos un reinicio rápido y precisamente ese marco del desarrollo productivo es en donde yo creo que empieza la justificación de todo el tema fintech en la región. A lo largo de la presentación van a ver unos códigos. Le den clic con su celular si lo consideran prudente eh, y este primer clic pues va una, eh, a un documento que publiqué hace un año, exactamente hace un año eh, sobre el financiamiento de mi pymes en América Latina y el Caribe y uno de los apartes dice que efectivamente la industria fintech debe participar de la recuperación debe participar del financiamiento de eh, esas empresas y efectivamente como lo vamos a ver más adelante ya está ocurriendo la profundidad financiera en América, América Latina, Latina pues realmente, pues realmente no es muy alta, es un indicador que se utiliza, que se utiliza utilizan, utilizan los economistas, economistas para, para medir de la profundidad de los sistemas, sistemas financieros, financieros entendida, entendida como, como la, capacidad la capacidad que tiene, que tiene eh, el sistema, el sistema financiero, de financiero de permear sus recursos al sector real. Un indicador de 100% pues lo que dice es simplemente eh, que un dólar generado en el sector financiero pues llega eh, al sector real completo. Y lo que está sucediendo acá esencialmente o lo que ustedes ven en la gráfica pues es que en promedio la región latinoamericana tiene un indicador del de, eh, ratio del crédito del sector privado al PIB del 50%. Hay desde luego un país, que es el que ven acá, que supera a todos los demás países de la región, que tiene un sector financiero que es relativamente más amplio frente al nivel de producción del país, que es efectivamente Chile. Pero eso no quiere decir eh, que, haya, eh, que no haya perdón, problemas por solucionar en materia del financiamiento y en materia de inclusión financiera. Este es solamente un indicador físico, no necesariamente fintech de lo que está ocurriendo en la región. Solamente quería eh, señalar con este indicador que viene del Global Findex del Banco Mundial, que hay un gran trabajo por hacer en materia de cercanía y de última milla, si se quiere, eh, del sector financiero con hogares y con empresas. Y esta es una, este es un indicador que muestra las... Eh, sucursales físicas por cada 100.000 adultos en América Latina para los últimos datos que tenemos, que son de 2017. Y pues lo que deja ver es que todos los países de la región tenemos una tarea muy, muy grande por hacer. Si me paso al lado de las empresas, los datos no son menos eh, alentadores, no son más alentadores, perdón. Eh, hay un eh, déficit total, el dato que yo quisiera que se llevaran ustedes en la cabeza es el siguiente es que hay un gap, una brecha de financiamiento, es decir, la diferencia entre la oferta y la demanda de servicios financieros por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, que llega a ser casi del 42% del PIB regional pre-COVID. Eso quiere decir que hay un desafío inmenso por parte de los sectores financieros para llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. ¿Por qué importan las micro, pequeñas y medianas empresas de la región? Porque son las que generan el 60% del empleo en toda la región y son el 99.9% del parque empresarial de toda la región. Es muy, muy importante que el sector financiero empiece. Eh, a darse cuenta que hay necesidad de financiar a estas empresas por su importancia social y económica. En el caso de Chile particularmente, ese gap llega a los 22.200 millones de dólares que equivalen al 9% del PIB del país para un total de aproximadamente un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Es absolutamente importante. Eh, poder llenar este gap, este vacío, que antes de la pandemia era complicado y con toda seguridad los datos que estamos viendo a lo largo y ancho de toda la región, que no son ajenos a Chile tampoco, nos muestran dos cosas. Lo primero es que hay una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas eh, pues que están eh, entrando en procesos de quiebra o de disolución. Eso es lo primero. En el caso, por ejemplo, de México, los datos más recientes del Instituto de Estadística nos muestran que el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas ya se quebraron. Y así, hay varios países que nos muestran estadísticas un poco eh, más escabrosas, pero solamente quería poner ese como ejemplo para mostrar que esto es un tema absolutamente importante y relevante para nuestra región. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué este loco me habla de este tema? Porque precisamente las, las eh, fintech van a solucionar parte eh, de este problema de financiamiento. Voy directamente entonces al eh, tema fintech en América Latina. Aprovecho para comentarles eh, pues que nosotros... Desde el BIT hemos venido trabajando una iniciativa público-privada que se llama FinTech LAC, de la cual, como lo comenté al principio, FinTech Chile es miembro del comité ejecutivo y representante de las FinTech, de FinTech LAC. Eh, y ese grupo, pues lo que busca es apoyar a los gobiernos de la región y a las fintech en el desarrollo de capacidades institucionales y en el desarrollo de políticas públicas y regulaciones que permitan el fomento y el crecimiento del ecosistema. Actualmente estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda de Chile y estamos tra trabajando con ellos eh, por solicitud expresa en dos temas, uno que es algo que les vamos a contar más adelante, que es una deconstrucción del ecosistema local eh, con un nivel de detalle bastante importante. Eh, y segundo, pues estamos apoyando en los temas de política pública y regulación. Adicionalmente, eh, y yo diría que no necesariamente aparte, estamos trabajando con eh, Luigi Singales, un profesor de la Universidad de Chicago, en hacer unas evaluaciones de competencia en el sector financiero. Esto es todo parte de un grupo de tareas que está adelantando el Ministerio de Hacienda. Y el mensaje que le quiero dejar a las fintech chilenas es que todo el avance regulatorio que pueda haber en Chile va a ser resultado de estudios, va a ser resultado de análisis basados en números y va a ser resultado de un análisis real, sentado del ecosistema eh, fintech de Chile. Y creo que eso va a tener muy buenos resultados. Eh, desde la perspectiva de política pública eh, vamos a darle una revisión a los datos eh, de toda la región no sin antes eh, advertirles pues que esta, estos datos los estamos eh, revisando eh, para algunas de las jurisdicciones pueden haber cambios sustantivos hacia el futuro tenemos eh, algunas jurisdicciones en las que eh, tenemos que revisar los datos porque hay fintechs que no son o empresas que manifestaron ser fintechs que no son fintechs y otros tipos de problemas que eh, no van al caso eh, contárselos. Pero lo que sí quiero dejar súper claro es que vamos a dar una introducción a los datos para Chile y hoy, justamente hoy a las 11 de la mañana de Santiago, eh, va... A ver, una nota de prensa emitida por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde les vamos a dar un link para que vayan a un reporte específico del país y vean todos los datos eh, de Chile eh, como jurisdicción fintech en un radar fintech que hemos elaborado, además con todo el apoyo de Fintech Chile, a quienes les agradezco porque sin su apoyo no lo habríamos logrado. Eh, y con el impulso de Finnovista, que pues todos eh, la conocemos, que es una de las firmas más importantes del ecosistema fintech en la región. Este es nuestro último estudio fintech que estamos actualizando. Este año vamos a emitir una nueva versión con datos al cierre del 2020, súper actualizados. No voy a entrar en detalles en esa versión y voy a contarles lo que va a aparecer en primicia en la próxima versión de ese eh, estudio. Entonces, lo primero... Pues es que hay un incremento importante en el número de plataformas fintech en la región. Para 2.166 plataformas, en nuestro nuevo estudio tenemos 2.300 plataformas. Hemos tenido un crecimiento de más del 260% desde el primer estudio que hicimos en 2017. Y esas 2.300 son plataformas prestan una cantidad eh, importante de servicios eh, financieros en toda la región. Por países, Chile efectivamente hace parte de los cinco principales mercados si lo medimos por tamaño eh, de, de mercado, entendido este como el número de empresas que participan eh, en esos mercados. Eh, Brasil pues es el mercado más grande eh, de toda la región, tiene un poco más eh, del 40% del share y a partir de allí pues están eh, México. Argentina y Colombia comparten básicamente el tercer lugar, y cuarto lugar está Chile, eh, un poco más de 170, perdón, de casi 180 eh, empresas. Es importante también anotar eh, que eh, por segmentos, la distribución que ustedes ven acá es muy, muy parecida a la distribución distribución que internamente tiene de fintech esto de nuevo no está medido por otra cosa distinta al número de plataformas no es indicativo de los niveles de profundidad de esas plataformas ni mucho menos simplemente indica que hay un 26% de plataformas que se han dedicado a los pagos eh, y a las remesas un 21% que se han dedicado a los préstamos y, y que si lo sumamos, eh, con el 4% que aparece aquí en la gráfica eh, de crowdfunding, eh, pues esencialmente llegamos al 25, casi el 26%, eh, eh, y por lo tanto un cuarto y un cuarto corresponden a pagos eh, y préstamos y crowdfunding respectivamente. A partir de allí, pues hay eh, un subsegmento muy importante que es el de manejo de finanzas, que llega a ser del 24%, casi un cuarto del total de las empresas de toda la región, y luego el share se baja en promedio un 5% entre plataformas de trading, plataformas de manejo eh, financiero de personas, eh, manejo eh, wealth management, eh, y así sucesivamente. Eh, en particular en Chile, este rubro es importante, que es el de scoring. Eh, identidad y fraude y tenemos plataformas emblemáticas chilenas pues que trabajan en este segmento igual pasa con los segmentos de pago y préstamos en donde pues como lo vamos a ver más adelante plataformas que ya se han salido de Chile y ahora participan del mercado regional este es otro estudio que vamos a actualizar rápidamente este año pero quiero contarles que Chile en materia por ejemplo de crowdfunding es el líder en el tema de financiamiento a MIPIMES. Y lo resalto porque creo que el sector MIPIMES, a diferencia del sector consumo, es un sector que está relativamente abandonado, como lo vimos en las cifras que mostré al principio. Y quiero resaltar que el sector de facturas, eh, inspirado en una ley de factoring muy sólida que tiene Chile, pues es un sector líder eh, en el país, pero también un sector líder en toda la región. En toda la región. Eh, Chile representa prácticamente el 50% del volumen generado de plataformas de facturas. Ustedes conocen eh, pues, eh, quiénes son esas personas que están detrás de esas eh, plataformas, y en particular, pues hay una plataforma grande eh, en el mercado chileno que es cumplo, que es la que lidera este rubro y que también a propósito se está internacionalizando. Característica principal del mercado de Chile de crowdfunding y finanzas alternativas, pues es la existencia de estas plataformas y el volumen que generan, que es absolutamente importante y relevante para la región, y relevante como una prueba y un efecto de demostración de que las fintech pueden financiar a las mipymes. Actualmente estamos cerrando con la Universidad de Cambridge un estudio de acceso a financiamiento para pymes también en total entrevistamos un total de 500 plataformas perdón 500 empresas micro pequeñas y estuvimos haciendo análisis muy profundos de qué es lo que sucede con esas mipymes y en general pues obviamente hay un sesgo eh, demuestra porque se entrevistaron a pymes que ya son financiadas por plataformas fintech, pero lo más importante que encontramos es que eh, a partir, digamos, de la aparición de las fintech en cada una de las jurisdicciones, y en particular lo que pasó en Chile, es que esas plataformas casi que han dependido, esas empresas, perdón, casi que han dependido exclusivamente del financiamiento de las plataformas fintech. Es importante. Eh, la, es muy importante la tarea que están haciendo las fintech en toda la región en materia de financiamiento de MIPIMES. Ahora bien, las plata, volviendo a las plataformas fintech, eh, es importante resaltar dos cosas. Lo primero es que no son plataformas nuevas en general en la región, y esto también se refleja en el estudio que eh, vamos a presentar con el Ministerio de Hacienda eh, y FinTech Chile hoy, eh, se refleja claramente en Chile y se refleja claramente en la región, no son empresas que en general tienen, eh, en algunos casos, más de cinco años y en otros casos, entre dos y cinco años, son empresas eh, que, si uno las quisiera catalogar... Eh, tengo otra gráfica que no tengo, no la voy a mostrar aquí en la presentación, pero esencialmente lo que nos muestra es que son startups en crecimiento en, la, en el caso, digamos, de las empresas que llevan de dos a cinco años, y en el caso de las empresas que llevan, de más, eh, que llevan más de cinco años, pues son empresas que ya están eh, en un nivel de crecimiento importante. Cuando se les preguntó a las fintechs de la región cuál era el desafío más inmediato, sin duda alguna, el desafío más inmediato es el de escalar. Y escalar eh, lo están haciendo buscando destinos internacionales, como es el caso de las plataformas chilenas, y lo están haciendo también buscando alianzas con eh, entidades del sector financiero tradicional. Sin embargo, también es importante anotar que hay una necesidad eh, sentida de las fintech de la región en buscar fondeo, y ese es un tema que es eh, relevante porque las formas de buscar fondeo no necesariamente son claras si uno no tiene escala y si apenas está empezando, es muy, muy difícil. Pero más difícil todavía es para los que están en lo que uno llamaría el missing middle, que son esas empresas que ya no son startups, que están a punto de pasar a una serie B pero que no necesariamente son serie B y ahí en ese hueco mueren un montón de empresas eh, fintech. Entonces, ese es un desafío importante. Sé que mis compañeros de Bidinvest y Bidlab que están aquí nos están ayudando también eh, en ese tema. En materia de fondeo, eh, pues lo más importante, lo que más buscan en general en la región es poder conseguir equity, capital, eh, para poder eh, financiar ese crecimiento, pero... Eh, también eh, están como opciones la búsqueda eh, de deuda y de equity mezcladas o de solamente deuda eh, para poder financiar el crecimiento. En general, lo que se espera y es tradicional de las estructuras eh, de las empresas startups o que están en crecimiento, lo que quieren buscar en general es tratar de encontrar equity para financiar el crecimiento. Hablé hace un momento de los partnerships con el sector financiero tradicional y lo que estamos viendo en general en la región, Chile no es la excepción, es que las fintech están cada vez más buscando eh, alianzas eh, con el sector financiero tradicional. En general se buscan eh, alianzas de tipo comercial, ya sea desde la perspectiva de clientes o ya sea desde la perspectiva de eh, ofrecerle un servicio a las eh, empresas tradicionales del sector financiero. Ese es como, digamos, el rubro más importante, pero también han venido buscando otro tipo de alianzas como poder hacer pruebas de concepto o poder hacer eh, eh, programas piloto, sobre todo en dos sectores fundamentales, eh, que son el sector de pagos, en donde ya vemos unas alianzas eh, increíbles eh, entre el sector financiero tradicional y las fintech o empresas que no necesariamente eran fintech pero que han venido creando una plataforma de pagos, por ejemplo, como es el caso de Rappi en Colombia y en algunos de los países de toda la, regi de toda la región, en donde esas plataformas también se vuelven fintechs de alguna forma y buscan eh, las alianzas con los sectores financieros tradicionales. Ejemplo, Rappi y la vivienda en Colombia y hay otros ejemplos en la región eh, pues que la mayoría de ustedes conocen. Ahora bien, viene el tema regulatorio. Y entonces, cuando uno habla con los señores de los bancos, ellos siempre le dicen es que hay que liberar el terreno de juego. Nivelar el terreno de juego, esta discusión ya la hemos superado en la región, no implica que se le aplique la misma regulación de los bancos o de las entidades de pagos tradicionales a las fintechs, sino implica crear de manera proporcional y de manera adecuada y ajustada a lo que de verdad son los modelos de negocio de las fintech, políticas públicas y regulaciones. De eso se trata y en eso nos hemos basado eh, desde hace más de seis años, cuando empezamos a trabajar con el gobierno de México en, con la primera versión de la ley fintech, eh, en crear regulaciones y políticas públicas que de verdad respondan a los modelos de negocio y respondan a las necesidades de los países, porque como ya vimos fintech sí soluciona muchos de los problemas. Ahora bien, desde el punto de vista regulatorio, si uno le pregunta a las fintech, eh, el 38% de las fintech encuestadas mencionan pues que la regulación está ajustada y está buena y sirve. Eh, el 28% consideran que no hay regulación específica, pero que es necesaria, un 18% consideran que la regulación eh, es eh, excesiva y un 9% consideran que la regulación eh, pues es eh, liviana y no necesariamente se ajusta a lo que eh, corresponde al ecosistema. La verdad es que, como lo mencioné antes, eh, el ecosistema... Regulado es un ecosistema que atrae a los inversionistas porque las reglas están claras y es una condición sine qua non para que haya crecimiento de los ecosistemas. Hay una excepción en la región que es Chile, precisamente. Los dos ecosistemas que pusieron las reglas claro primero y las, los dos ecosistemas en donde han habido participaciones directas de los reguladores generando regulaciones que benefician el crecimiento del ecosistema. En particular en los temas de pagos y en los temas de crowdfunding, que son Brasil y, Chile, eh, perdón, Brasil y México, uno ve cómo las empresas, startups de los demás países de la región se van para allá y están empezando a generar escala y crecimiento en, esos dos, en esas dos jurisdicciones porque, mal o bien, tienen las reglas claras. Ese es un tema muy importante que los hacedores de política pública en Chile tienen absolutamente claro. Luego está la percepción del diálogo y realmente eh, lo que hace falta eh, es un diálogo, digamos, un poco más centrado en el ecosistema, pero la percepción general es que hay un diálogo fuerte y una apertura por parte de los reguladores. Esto cambió sustancialmente en los últimos años. En la primera encuesta que se hizo, eh, que lideró mi compañera Gabriela Andrade, realmente uno encontraba... Estos porcentajes invertidos, ¿no? Realmente, eh, uno sí veía que los que mencionaban que había una, un diálogo fuerte eran mucho menos que los que encontraban el diálogo débil. Creo que estos porcentajes han venido cambiando de manera sustancial y lo que yo sí recomiendo, sin duda alguna, a todos los hacedores de política que me estén escuchando es que el diálogo es fundamental. Ahora, las innovaciones regulatorias son claves, pero la solución para todos los males y la panacea no es el sandbox regulatorio. Uno tiene que hacer las soluciones regulatorias y las innovaciones acordes al tamaño del ecosistema e ir creciendo con el ecosistema. El sandbox es muy bueno y muy útil en jurisdicciones en donde haya ecosistemas en donde haya emprendedores que estén en capacidad de probar sus innovaciones y en donde de verdad haya reglas claras. Esto no necesariamente ocurre en toda la región y a lo mejor es más fácil empezar con un hub de innovación en donde se fortalezca precisamente esto que se considera débil en la región, que es el diálogo entre los reguladores y supervisores financieros y las plataformas fintech. Creo que es muy importante resaltar este punto porque se ha vendido la idea de que el sandbox arregla y soluciona todos los problemas y eso no es verdad. El sandbox es una solución cara que funciona así si solo si existe y se usa con plataformas e y emprendedores e innovadores que de verdad la van a usar. De lo contrario, pues es mejor iniciar el diálogo y hay mesas de diálogo informales, pero de todas formas es mejor formalizar ese diálogo, generar repositorios de información y ser absolutamente claros con lo que se va a hacer. La regulación sigue siendo un reto para toda la región. Estos mapas que tengo aquí, pues son mapas que hacemos nosotros para hacer el seguimiento de toda la región. Solamente quiero resaltar rápidamente dos aspectos. El primero es que pues están eh, en general dos, dos eh, tipos de verticales que en general están más o menos regulados en la región, que son crowdfunding y pagos y, y money. Creo que eh, Chile va en un camino adecuado y, y proporcional a, lo, a los retos en estos dos temas. Lo mismo está pasando en la región. México, bueno, ustedes conocen la ley fintech de México. Más recientemente, Colombia y Perú han emitido... Y Ecuador han emitido circulares y otros actos administrativos para regular el ecosistema fintech, dando apertura a las startups y dando apertura a que haya competencia en los sectores financieros. Y eso es supremamente fundamental. Y en los temas de pagos, pues hay un mix de todo, pero quiero resaltar el caso de Brasil y el caso de México, en donde a través de PIX y a través de CODI se ha permitido. Eh, la competencia y se ha permitido la entrada de startups y de fintechs que de verdad están reduciendo los costos al consumidor financiero final. Para que tengan una idea, estuve leyendo datos recientemente para el caso de PIX emitidos por el mismo Banco Central y el costo transaccional pasó de 2 dólares a un poco menos de 30 centavos de dólar por transacción solamente en los dos primeros meses de funcionamiento de PIX. Y con la entrada de competidores fuertes, que lo que han venido haciendo es precisamente generar mejores costos, mejores servicios eh, y todo desde una plataforma centralizada eh, desde el Banco Central y con una propuesta seria para hacer pagos retail. Ese es el reto de la región, la pandemia lo demostró. Para mí como banquero de desarrollo, pues es doloroso saber que es difícil llegar a poblaciones vulnerables como los ancianos como las mujeres o como los no nativos digitales, eh, sin tener, digamos, un costo de intermediación alto para poder, por ejemplo, dar subsidios. Eso es doloroso y creo que ejemplos como el de CODI o el de PIX en, Chile, eh, en Brasil, pues son ejemplos que le sirven a Chile y a todo el resto de, las, de los países de la región. Lo otro, pues, es que en Open Banking... Creo que ese es el futuro y si uno regula Open Banking casi que no necesita regular el resto, porque con Open Banking uno puede crear una licencia genérica y enchufar, digamos, vía capital eh, a, las a los demás tipos de plataformas. En Open Banking, de nuevo, pues algo serio, eh, escrito y concreto vuelto regulación en Acted funcionando que son Brasil y México Colombia está haciendo sus pinitos y esperamos que Chile muy próximamente también tenga una regulación de open banking eh, voy a separar esta slide en dos finalmente está el tema de criptoactivos y realmente el único país donde hay una regulación eh, fuerte de criptoactivos es eh, México donde se regula las bolsas con unos costos eh, digamos de reputación importantes para para los hacedores de política y los supervisores financieros. Creo que hay muchas lecciones que aprender de ahí. Colombia va eh, camino a hacer algo parecido eh, y, y están haciendo pilotos y pruebas dentro de su sandbox regulatorio para probar criptoactivos en Cash In y Cash Out. Por otra parte, eh, pues hay esfuerzos en el Caribe, en República Dominicana, en Jamaica, etcétera, etcétera. Finalmente, como decía antes, solamente hay eh, tres sandbox regulatorios funcionando en la región. Son países que lo han hecho porque saben eh, que hay emprendedores y que el costo de tener un sandbox regulatorio solo se justifica cuando el sandbox se usa. Otros países están proponiendo cosas similares, como el caso de Perú, eh, y hay en el Caribe, Jamaica, por aquí está, eh, que también eh, son jurisdicciones que han propuesto el sandbox como solución. Y aquí está el ecosistema. FinTech de Chile, pasando ahora sí a Chile. Y como les decía, este es un ecosistema prototípico del ecosistema FinTech regional. Es un ecosistema en donde básicamente un cuarto de las plataformas se dedican a todo el tema de pagos, ya sea desde cripto o no cripto. Un cuarto de las plataformas se dedican a hacer crowdfunding eh, y préstamos. Y hay un montón de plataformas también que están dedicadas a hacer eh, eh, soluciones financieras eh, para, para empresas del sector financiero y de nuevo financial management, tanto para empresas como para personas, pues constituyen el tercer, eh, el cuarto rubro en tamaño, es decir, si uno se pone a ver esto en el contexto latinoamericano, pues esencialmente el ecosistema fintech chileno es un ecosistema prototípico, Celebramos que haya tantas fintech, hay más de 280 plataformas, celebramos que es un ecosistema sano, celebramos que han dejado florecer el ecosistema eh, desde los organismos eh, de política pública, supervisión y regulación. Creo que están recorriendo un camino adecuado y de nuevo, eh, mi mensaje muy importante para las plataformas fintech de Chile es que están... Los hacedores de política, el Ministerio de Hacienda, la CMF, van despacio, pero van con pasos seguros, tienen la mente clara y están haciendo las cosas basadas en datos y las están haciendo de una manera consciente. Y creo que van a, a generar políticas públicas y regulaciones que van a ser el resto de países de la región. Y solamente queda apoyarlos y salir adelante con, y apoyarlos con todo lo que ellos salgan adelante, ¿no? Y esto pues es un poco el resumen de lo que les estaba diciendo. Hoy vamos a publicar una nota de prensa en conjunto con el Ministerio de Hacienda de Chile. Le damos las gracias a FinTech Chile por todo el apoyo y a Finnovista por habernos eh, ayudado con la generación de estos datos. Muchos de los datos específicos como la edad de las empresas, cuáles son sus principales clientes, cuáles son las empresas extranjeras, hay 33 tantas empresas extranjeras que operan, que operan en el territorio chileno. Eh, también vamos a tener datos de a, a dónde van las empresas eh, fintech chilenas. La, la pista es muy simple, la Alianza del Pacífico y Argentina. Y así, hay un montón de datos que vamos a compartir con ustedes, que van a estar disponibles públicamente para que todos ustedes los puedan ver, para que entiendan el ecosistema chile. Pero lo más importante, esto lo originó el regulador del sector financiero, porque en una necesidad consciente decidió investigar cómo era el ecosistema chileno para poder regularlo de la manera más adecuada. Y están en manos de excelentes personas, eh, desde Francisco Larraín hacia abajo, pasando por Rosario Celedón y por, y por Ana María Montoya. Tienen un equipo insuperable. Y finalmente estos son los temas que yo creo que hay que trabajar. Con más urgencia en Chile. Primero, el onboarding digital. Segundo, todo el tema de innovaciones eh, regulatorias, que esto, digamos, son temas que van anexos y adicionales al tema de la regulación. El tema de criptomonedas. Y finalmente, que es donde creo que está apuntándole eh, el Ministerio de Hacienda y, y los organismos de supervisión, el Open Banking. Creo que, sin duda alguna, para allá va, eh, digamos, esta. Segunda, yo lo llamo el FinTech 2.0 en la región, pero ya viene el FinTech 3.0, digamos, con DeFi, que es un poco más avanzado. Entonces, yo creo que hay que pensar en preparar esta regulación para que quepa DeFi ahí. Es fundamental para generar acceso e inclusión financiera, es el de un boarding digital. Sé que Chile tiene una regulación más fuerte que algunos países de la región. Vamos a publicar un estudio de FinTech LAC al respecto. Pero creo también que es un tema que hay que afinar para garantizar que las poblaciones vulnerables tengan acceso a servicios financieros de calidad y que los usen eh, de manera adecuada. Finalmente, hoy es May the 4 el día de Star Wars. Quería dejarlos con la reflexión de los Mandalorians. No sé si alguno de ustedes es fan, pero. This is the way, este es el camino. Yo creo que este es el camino que tenemos que recorrer. Todos hay que apoyar a nuestras autoridades y creo que eh, desde FinTechLAC y desde el BID eh, tienen todo nuestro apoyo irrestricto. Estamos con nuestra experiencia y conocimiento dispuestos a ayudar. Hemos puesto una cantidad importante de recursos financieros apostándole a que Chile tenga un ecosistema financiero. Eh, que tenga fintechs y para nosotros Chile es una de nuestras prioridades. Tiene, tienen ahora una nueva representante además en Chile que es súper, súper eh, conocedora del sector financiero, así que los invito a todos a que trabajen. Con muchísimas gracias. Y aquí ya me callo y de nuevo muchas gracias a, a la organización. Muchísimas gracias, digo, por esta impresionante presentación y que nos pone eh, bueno, un poco, eh, bueno, al, un tanto, poco de, al tanto al tanto del desarrollo todo el, el desarrollo de y el crecimiento de la industria de la fintech, fintech en la Latinoamérica. América. Eh, yo, yo también soy fan de Star Wars, de Star Wars. Estuve, estuve aproximadamente un, de un mes hablando con mi mujer diciendo: El camino es, es, y ella ya me respondía a No se no eh, sale más. Entonces, así que, eh, con las comunicaciones, y te, con las comunicaciones, comunicaciones y te felicito realmente por esta por presentación. Esta presentación. Eh, surgen algunas preguntas eh, que me, me gustaría poder realizarte. Y en cuanto al desarrollo de la industria fintech a nivel Latinoamérica. ¿Cómo podemos eh, compararnos o en qué grado de evolución está esta industria comparada con Asia, con Europa o con Estados Unidos? Y te engancho con el clip una, una pregunta más. Eh, y tiene que ver, ¿estamos al alcance de poder decir en algún momento, así como la industria fintech que existe en Asia, gran desarrollo? Dónde estamos? Eh, para podemos decir, la industria de Latinoamérica va a estar en qué tal escalón podríamos decir, en qué grado en los próximos momentos, en el corto plazo, mediano plazo. En general, la región, si la comparamos, tal vez nuestro parámetro de comparación podrían ser los países en desarrollo de Asia. En términos de volumen, número de políticas públicas, estamos todavía atrás en promedio como región. Eh, los países que han venido liderando los cambios, que son Brasil y México, pues han hecho cambios eh, al estilo eh, chileno, que es basándose en lo que tienen adentro de sus ecosistemas, y esas políticas públicas han generado el crecimiento, han catapultado el crecimiento, eh, eh, digamos, de la industria fintech local, y esos dos países pues tienen eh, empresas, eh, digamos, cifras que pueden compararse con asia y europa. yo creo que al final del año sobre todo en el ecosistema de pagos vamos a ver cifras importantes para comparar brasil y para comparar méxico eh, con, con algunos países de asia por los dos sistemas de pagos que son cody y pix. Eh, en materia por ejemplo de crowdfunding nuestro estudio que hacemos con la universidad de cambridge nos muestra que estamos muy atrás eh, en, tanto en, los, en la industria de préstamos como en la industria de equity eh, todavía hace mucho más se ha demostrado poco a poco eh, que los modelos de negocios se han venido mezclando y por ejemplo en Asia en particular en el este asiático las plataformas de crowdfunding se mezclan con las de pagos y han habido eh, fusiones importantes de plataformas otras ya nacieron así y poco a poco lo que hemos visto es una reversa al monoproducto, del monoproducto a volver a ofrecer productos, digamos, multiplataformas únicas. Eh, y ese es un camino que todavía está en consolidación en la región y desde esa perspectiva también mucho, mucho por hacer eh, desde, desde la región. Entonces estamos un poco atrás frente a los pares asiáticos, atrás frente a los pares eh, europeos. Y en materia, sobre todo de crowdfunding, no estamos tan atrás si uno compara eh, en términos de número de empresas con, eh, con Estados Unidos y Canadá, pero sí estamos atrás en volumen. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero creo que el futuro es esperanzador eh, tanto en volúmenes como en número de empresas como en el tema de políticas públicas, como lo acabamos de comentar. Siguen eh, apareciendo algunas preguntas que te agradezco. De Digamos, el, el tiempo y la voluntad para, para poder responderlas. Una de ellas es ya orientándonos más eh, en Chile, ¿no? Este evento está pensado eh, más que nada para el ecosistema fintech chileno. Posibilidades de convertirse en un hub de tecnología financiera para Latinoamérica en el corto o en el mediano plazo. Estás muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, digo. Ah, gracias, perdón. No, decía que, que personalmente conozco eh, el ecosistema emprendedor chileno eh, desde hace ya varios años. Conozco personalmente a muchos de los emprendedores chilenos. Hay talento de sobra. Creo que, creo que hay, creo que hay. Eh, digamos, la necesidad de establecer esas políticas públicas con claridad, eh, creo que es un elemento que hace falta, eh, y, y también pues lo que, lo que hablábamos de la generación de escala, ya se empezó a ver con las plataformas chilenas migrando a otros países, eh, y eso pues eh, en la práctica genera la posibilidad de hacer el hub. Eh, sin duda alguna, eh, en particular en la industria, hay... Eh, el talento, la capacidad y la tecnología para que Chile sea un hub eh, importante y crítica de parte de, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, creo que se puede. Perfecto. Diego, eh, quiero agradecerte por tu tiempo, por la presentación. Eh, por la responsabilidad eh, en, esta, en estos números, en esta información que nos ha brindado, y nos permite tener un panorama mucho más claro, no solo en Chile, eh, como bien mencionaba, sino también en Latinoamérica toda, y donde seguramente las posibilidades eh, de unión y de generar sinergia están mucho más cerca. Así que tanto a ti como al público, los vamos a invitar a que sigan en la continuidad de Chile Fintech Forum. Justamente la última pregunta estaba enlazada porque la próxima conferencia, en realidad el próximo panel que va a abordar es justamente es esto que va a abordar el tema de Chile, Hub Tecnológico Financiero de Latinoamérica. Y vamos a tener excelentes representantes, así que junto con agradecerte quiero invitarte a que puedas seguir en la plataforma CMS365, hacer todos los stands, que los sponsors con mucho esfuerzo y mucha dedicación han armado eh, para que todo el mundo pueda entrar, visitar sus soluciones, sus videos, puedan descargar sus brochures, sus productos. Te invito también a que puedas eh, interactuar con los más de 2.000 asistentes que ya tenemos registrados. Mientras tú fuiste hablando, más gente se fue sumando, es decir, que la charla eh, ha estado muy interesante y la gente ha pedido, por favor, nos pedían cómo pueden hacer rápidamente para ingresar, así que aquellos que no lo habían hecho. Se han dado cuenta que este evento tienen que estar presentes. Recuerden que el ingreso es gratuito, así que todos los que quieran estés, pueden acceder a esta información, así como postear, entrar en las salas de Networking Room. Y encima hay premios, hay sorteos por eh, Gift Card de Amazon por 150 dólares eh, cada una. Tenemos cinco gift card para sortear. Así que bueno. Ha sido un placer nuevamente decirlo, Diego. Y bueno, nos vemos en la continuidad de Chile Fintech Forum y seguramente en algún otro evento te vamos a tener. Por supuesto, y muchísimas gracias a todos. Y cualquier duda eh, a través de Fintech Chile, con muchísimo gusto. Perfecto. Nos vemos eh, en una hora en la continuidad del Chile Fintech Forum. Que sea muy bien.